Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, tengo ganas de levantar el ánimo a aquellos perdedores, a aquellas personas que le van algunas partidas muy mal y deciden abandonar o tirar todo por la borda y o suicidarse o ir contra todos los enemigos y tratar de hacer una cosa que es imposible de hacer, ¿tá? Y todo porque están jugando muy mal, ¿tá? Como ya saben, yo no soy un piloto pro ni nada por el estilo. Yo también he tenido 38% de victorias, como también ahora tengo 60% de victorias, como también puedo bajar mañana y tengo otra vez 38% de victoria, como después puedo subir y así voy yo en mi hangar, ¿no? Bueno, para aquellas personas que pierden siempre, nunca pierdan la motivación de Warroad. Yo sé que los eventos y estas cosas, el ánimo en jugar, ya que hay farmer, hay campers y hay pilotos que juegan mal porque quieren capturar baliza primero. No jueguen mal por ellos, ¿tá? Denle todo al juego, ¿tá? No importa si son la única persona que están jugando, ¿tá? Y quieren poner todo, siempre hay que poner muchas cosas en el juego, o sea, hay que poner todo en sí, ¿tá? A mí me pasó en una partida que los 5 pilotos que venían conmigo abandonaron. Yo ahí solito. Los quiero ver. Contra 6 y vos solito. Yo ya sabía que iba a perder. Pero ¿sabes lo que hice? No me importó nada. Fui con todos mis robots y sabes cómo maté como a 5. Hice 500.000 de daño. Y voilà. ¿Me entendés? Esa es la diferencia de un buen piloto. Hay que dar todo en sí, no importa si los aliados juegan mal. En esta partida comencé yo jugando mal, esta vez. Bueno, muchas veces comienzo yo también. A veces comienzo con 2 robots, un robot de suicidado. Porque la verdad que voy y me choco contra la pared. Y bueno, me muero rápido. Bueno, para esa persona que también le pasa lo mismo que a mí, porque también yo soy un piloto común corriente y también me pasa esas cosas de perder 2 robots o perder los 5 robots porque jugué mal en toda la partida, nunca pierdan el ánimo durante la partida. Si perdés todos los robots, no importa, ¿tá? Quédate mirando la partida, no importa. Se puede ganar la partida, no jugás vos solo, ¿tá? Cuando están los 6 ahí, no jugás vos solo, ¿ok? Y se puede ganar. Hay cosas que pueden suceder en el campo, en batalla, que vos decís, pa, ¿cómo pasó esto? Y yo pensé que estaba perdiendo. En esta tuve la oportunidad de decir en el segundo robot, hay que hacer un cambio, hay que jugar distinto. Ta. Después los 3 robots que me quedaban los jugué bien, los jugué impecable. Pero a ver, jugué con 3 robots en sí. No hice un gran daño, eso lo sé, pero sí colaboré con todo el equipo, ¿tá? Y le traté de poner lo máximo garra posible, ¿tá? Para ganar. También tenés las otras batallas que pueden resultar espectaculares, fabulosas o malas, ¿tá? Todas juntas, igual no importa, no hay diferencia. Que vos estás perdiendo por baliza o vos estás perdiendo por tal cosa, ¿eh? Bueno, si no se termina el minuto, todavía se puede ganar la partida. Esta partida da el caso, ¿tá? Estaban de repente 6 contra 6 y yo dije, ta, esto se pierde. Y, lo dije, ojo, lo dije. Y bueno, me sorprendí.
¿Sabes cuánto ataque cardíaco me tuve en todas las partidas? Y algunas partidas que tuve ahí a nada de perder. En Liga Diamante para arriba, muchas veces me sucedió eso. De estar a poquitito de perder, estar yo tres pilotos de aliados, ¿no? O sea, yo y tres más. Y después el enemigo, los seis, ahí. Enfrente, así como estaban haciendo, no sé, estaban haciendo ahí en pelita, ¿viste? Estaban ahí puesto ahí y dije, a la mierda, acá pierdo. Pues no, di todo y resultaron que todos tenían el último robot. De pronto todos se quedaron con, habían dos ahí de enemigos y gané la batalla. Así que nunca hay que perder el entusiasmo, siempre hay que estar ahí. Atento a todo, darle la garra, no importa si te quedas con uno o dos aliados, hay que dar todo que capaz se puede ganar. Teniendo ya cuatro balizas, podés ganar toda la partida. Pero lo único que se tienen que concentrar si están jugando por baliza. Lo único que tienen que controlar es eso, las balizas. ¿Tá? Si están a esto de poquitito de perder, no importa, se pueden dar vuelta. Acá pueden decir ustedes que estoy perdiendo la batalla. ¿Sabían? Acá sí me pueden decir, estás perdiendo la batalla. Es imposible de ganar. Bueno, yo lo dije en el momento que estaba jugando. No, no lo niego. Me pasó muchas veces que dije, pa, en esta pierdo. Como en otra dije, pa, acá gano. Hay que estar en todo, hay que apoyar en todo, no importa. ¿Ok? Acuerden que no juegan solos, tienen que jugar en equipo, ¿tá? Ojo, hay estrategias que se juegan solos, ¿tá? Pero traten de ir acompañado. Ves a un aliado ahí que está ahí dificultando con un robot. Lo ayudas un poquitito así de costado. Se puede ganar siempre, ¿tá? Se puede ganar siempre. Como vieron, había como 4 robots, 6 robots, ¿tá? Y ahora mirá lo que hay, uno. ¿Viste? Y mirá lo que queda en las balizas. Ahí estábamos perdiendo por baliza. ¿Eh? Mirá. Se mató. Regresó de nuevo. Acá rezaba que no regrese más. El loco. Que no capturara ninguna baliza. Porque ahí sí podíamos perder. Y bueno. Acá le puse toda la garra. Aunque no estuviera jugando, le puse toda la garra. Y bueno. Tenía ganas de hacer un video así, motivación para ustedes, chicos. Ya me quedé como medio fónico. Y bueno. Creo que nadie piensa por los chicos que pierden tanto. Yo te voy a decir una cosa. El mejor youtuber también pierde. También sucedió por esto. También pasó por esto. Y la verdad que sucede. ¿Ok? Y bueno. Como siempre, chicos, me despido. Denle palo. No, perdón, vamos a hacerlo bien. Manten los camper, manten los farmer, denle palo a Piconic y hasta luego.